Necesito a él en la batería, en el piano, en la cámara. Necesitamos personas. Amen. There it is. I've been speaking for the past 2 days. Por los últimos tres días. It's a burning in my heart. Ha sido una carga en mi corazón. To speak to the people of God. De hablar a los hijos de Dios y al mundo. About returning back to church. Sobre regresando a la iglesia. We understand what happened. Entendemos lo que pasó and what's happening, y lo que está pasando, but it's time to come back to church. Pero es tiempo de regresar it's time a la iglesia. To step in the new of the Lord, es tiempo de entrar a lo nuevo come del back Señor to the house of God. Y regresar a la casa we de follow Dios. What the government said lo que dice el gobierno. About the 15-day curve. De la curva de 15 días. 15 days, speak about a year almost. 15 días, mira, han pasado we un follow año. Their mask mandate. Nosotros hemos seguido su mandato. We have stood in the houses locked up. Hemos estado en toque de our queda. Kids are home, not in school. Nuestros hijos están en la casa, we no en la escuela. Hemos hecho and todo. And it's still coronavirus in the midst of y todavía us. Está coronavirus entre nosotros. I'm not denying that it's not real. No estoy negando que oh, no es real. Real. Es muy real. But it's not more powerful than Jesus. Pero no es más poderoso que oh, Jesús. It's real. But I serve a Lord whose name is above all names. And if coronavirus has a name, Jesus is above that name. People, don't be afraid. No tengan miedo. Let's come back to church. Vamos a regresar a la iglesia. Let's work for the kingdom of God. Vamos a trabajar para el reino de Dios. And let's do what he had called us to do. Y vamos a hacer lo que nos llamó a hacer. Like I keep saying, if you watch too much CNN, too much news, si tú miras demasiado CNN, demasiada noticia, they're over exaggerating stuff. Ellos están exagerando mucho la cosa. We are believing more the news than the Bible. Estamos creyendo más en la noticia que en la Biblia. Come on, that's ridiculous. Eso es ridículo. We need to step up and stand up. Pararnos y ponernos firmes. I spoke about the case with Pastor Chi-An from California. Estamos hablando, mira lo que pasó en California con el apóstol. He came against the government because in California you cannot worship, you cannot be in church at all. En California ahora no puedes ni adorar ni atender la iglesia. No puedes ni abrir tu boca. They want to shut you up with the mask. Ellos quieren callarte con la máscara. And then shut your mouth, literally. Come on, that's ridiculous. Y literalmente te callan la boca, eso es ridículo. But he won the case in the Supreme Court. Pero él ganó el caso en la Corte Suprema. That we're allowed to congregate. Y ahora pueden congregarse. Thank God for that man of God. Gracias, Señor, that por ese hombre de Dios, stood up to Pharaoh que se paró contra and fought for the church. Y peleó para la iglesia. Now we also need to stand up and fight for the church. Ahora tenemos nosotros también pararnos we para have pelear to fight para for what we believe for. Pelear para lo que creemos. It's been over a year. Ha sido más that's de un enough. Año. I've had es suficiente. I need to be close to my sheep. Necesito estar cerca a mis yeah, ovejas. We follow the regulation with the mask, 6 sigamos feet apart. Sigamos las regulaciones con las máscaras. And we pray and believe that God will heal us if we get sick. Y nosotros creemos que si nos enfermamos el Señor nos va a sanar. We can survive this. Nosotros podemos sobrevivir and esto. We will survive this. Y sí lo vamos right? a sobrevivir, amen. ¿Verdad? Amen. I know many of us have lost family members. Yo sé que muchos han perdido tal vez familiares. But we gotta keep moving. Pero necesitamos seguir we cannot be afraid. No podamos tener because temor. That's what the devil wants to do. Porque eso es lo que el diablo keep quiere ser. Hidden and afraid. Él no quiere mantener but escondidos the church y needs to come out. Pero la iglesia necesita salir. They need us. Ellos lo necesitan. This is the time that they need the church. Este es el tiempo que necesita it's the time la iglesia. When they need our prayers. Necesitan nuestras oraciones. It's the time when they need us to be there for them. Necesita que nosotros estemos ahí but para hiding, ellos. We can't do that. Pero escondiéndonos we gotta come no podemos out. Hacer esto. Necesitamos yesterday, salir. We were 2 blocks up here evangelizing. Ayer estábamos aquí arriba evangelizando. We have to do it. Somebody got to do it. Lo tenemos que hacer. Alguien you see, lo tiene que hacer. The word of God says that this world shall pass. La palabra de Dios dice que este mundo pasará. But the word of God. Pero la palabra de Dios shall remain forever. Se permanecerá para coronavirus, siempre. Coronavirus. It shall pass. Va a pasar. I'm gonna clap right there. That's the clapping moment right there. It's gonna pass. Va a pasar. Cancer is gonna pass. El cáncer va a pasar. Your tribulation is gonna pass. Tus tribulaciones van a pasar. But we can't have problems. Pero no podemos. Even though this worldwide pandemic. Aunque hay una pandemia en el mundo we entero. We can't control us. No podemos dejar que nos controle. We gotta you know, move around it. Tenemos que movernos alrededor and de ella. Keep doing what we have to do. Y seguir haciendo lo que tengamos que today hacer. Today I want to speak about the power of the church. Hoy quiero hablar sobre el poder de la iglesia. Let's go to Word of God. Let's go to Matthew 16:18. Vamos a Mateo 16:18. And up. Amen. Let me tell you what's happening here. Déjame decirle lo que está pasando aquí. Jesus takes the disciples to the mountaintop. Jesús lleva a los discípulos por encima de la montaña. He asks them. Y le pregunta. Who do people say I am? ¿Quién dice la gente que yo soy? They say, well, Jesus. Some ellos say, dicen, bueno, Jesús. You are a prophet. Algunos dicen que eres profeta. Jeremiah. Otros que eres Jeremías. Elijah. Que eres el Elías. You know, Jesus wanted to know what they said around town about him. Jesús quería saber de qué pensaba la persona it's de like él. If I ask my daughter here, es como que si yo le
preguntar a mi hija aquí, what does your family say about me? De qué dice tu familia sobre mí. What do your neighbors say about me? O tus vecinos qué dicen sobre mí. They say you're a thief. Bueno, dicen que eres ladrón. Some say you think, you know what I'm saying? He wants to know what's happening around town about him. Él quería saber qué estaba pasando alrededor de la ciudad. And they were honest. Y eran honestos. They said, well, they think you're a prophet. Elijah, Jeremiah. Piensan que era un profeta, Elías, Jeremías. That's fine. Está bien. Because Jesus is not worried about what they think. Porque Jesús no está preocupado. He's worried about what you think of sobre Jesus. Lo que ellos están pensando. So he said, Peter, who do you say I am? Lo que tú crees que es. And when he say you, he meant like you. Plural. Y cuando dice tú significa tú plural. Peter. Él no dijo Pedro. The thing is in church, pastor, when there's a lot of people, right? Lo que pasa es que pastor, cuando hay mucha gente en la iglesia, tú hablas la palabra, pero solamente algunos. So he said you. Lo tiene. And that's when the Holy Spirit came upon Peter. Entonces cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro. You are the Christ, the Son of God. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesus, exactly. Jesús dijo exactamente. No flesh or blood. No, ni sangre ni carne te lo reveló, but my Father who is in heaven. Sino mi Padre que some está en people cielo. Here tonight are going to get some revelation of Jesus. Alguna persona aquí va a tener la revelación. They're going to know that his name is above all names. Ellos tienen que saber que su nombre va por that encima he is all powerful, que él es todo all knowing, todo and he's a good God. Y que es un Dios bueno. So he said, Peter, you're right. Entonces dijo, Pedro, tienes razón. And then he said this. He said, and I say to you, Peter, we are in Matthew 16:18, you know. Ahora estamos en Mateo 16, and I say to you, Peter, that you are Peter. And on this rock I will build my church. Ahora te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. And the gates of Hades, y el poder de la muerte, or death will not overpower it. No la conquistará. Or will not prevail it. O no prevalecerá. Against my church. Contra mi iglesia. Notice that the Catholics, date cuenta que los católicos took this to heart. Cogieron esto they en corazón. Found their church on the Apostle Peter. Ellos fundaron su iglesia sobre el apóstol. And from there we get the popes. Y desde ahí tenemos los and papas. The pope is the person with the most authority over the church. Y las papas son la persona que tiene la más autoridad en la iglesia. No las papas, yo me las como no, las papas, el papa. El papa. I eat potatoes, right? Come on. Anyway, so he has the authority over the church. Entonces él tiene la autoridad sobre la iglesia. Implement laws, even add to scripture if he desires. Para implementar leyes y hasta cambiar la escritura. Or take away. O quitar. See, that's man-made. Eso es hecho that's por hombre. Eso es todo religión. They took that seriously. Ellos cogieron eso seriamente. But they didn't understand the revelation. Pero no entendieron la revelación. Because by the Father it has to be revealed. Porque la si la cosa le because padre what she understood, that's for the Catholic Church. If you're gonna have popes. Por lo que ella entendió era para la iglesia católica. You understand that's for me. Tú entiendes que es para mí. You get what I'm saying? ¿Entiende? Thank you, Holy Spirit of God. Gracias, Espíritu Santo. I might say something here. Yo voy a decir some algo might aquí. Get it. Algunos tal vez lo capten. I need that word. Jesus, my God, that's wow, cool necesito right there. Esa palabra. Wow. Some people are going to stay like this, and that's okay. Algunos van a quedar quietos y just bien. Keep praying that it'll come to you. Solamente sigo orando que tú lo recibas. He said, in this rock I will build my church. Not in Peter the rock, because Peter means Petros, rock. Y él dijo, sobre esta stone, roca actually. Edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sobre la roca. It means stone anyway, you know. But como quiera significa piedra. Pero Dios, sobre esta piedra. I will build my church. Yo voy a edificar mi iglesia. He meant to say upon this revelation. Él quiso decir sobre esta revelación, Peter, no sobre upon Pedro. The revelation that you know that I am the Christ, the Messiah, the Son of God. Sobre la revelación que tú sabes que yo soy el Mesías, el Cristo, el church. Hijo de Dios, yo edificaré mi iglesia. If you believe that, God is building His church in your life. Si tú crees eso, Dios está edificando su iglesia en saying? Tu vida. You have to know that He is the Christ. Tiene que saber que él es el Cristo. Which means you are known to one. Y él también es el ungido, the Messiah, the anointed one, el Mesías, that he is the Son of God. Y que él es el Hijo de Dios. Many people believe that Jesus is God, for example. Muchos creen que Jesús es Dios, por ejemplo. But they don't understand the Trinity. Pero no entienden la Trinidad. They don't believe that he is the Son of God. No entiende que él es el Hijo de Dios. That's the Antichrist. Y ese es el Anticristo. And I said to you, Peter, upon this rock I'll build my church. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. And I will give you the keys of the kingdom. Y te daré las llaves del reino del cielo. Which means authority. Que es su autoridad. Of the kingdom of heaven, and whatever you bind, y todo lo que prohíbas o haces, or forbid, declare to be improper or unlawful, en la tierra sea prohibido en el cielo. Follow me, because I'm reading from the Amplified. Whatever you declare to be improper, hey, that's not proper, hey, that's not right. Lo que sea que tú declares que es injusto o va contra la ley, will be bound in heaven. Será atado en el cielo. And whatever you loose or permit or declare lawful on earth will have already been bound, loosed in heaven. Y todo lo que tú permitas que crees que es legal, que crees que es bueno y justo en la tierra, será permitido wow. En el cielo. That's a lot of revelation right there. Eso es demasiada revelación ahí. I'm not going to take much time. No voy a tomar mucho tiempo. If I don't finish today, si no termino hoy, go next Sunday, because I believe we need to understand this clearly. Seguimos el próximo domingo porque quiero que ustedes lo entiendan. Something flow to the Holy Spirit says stop.
Voy a fluir hasta okay? que el Espíritu Give Santo me diga que pare. Dale un aplauso porque él está aquí. The first confession we have to believe is that he is Christ the Messiah. La primera confesión que tenemos que creer es que él es Cristo el Mesías. Without that revelation, we will never advance in the kingdom. Sin esta revelación nunca vamos a avanzar en el reino. Many come to church but they don't know Jesus. Muchos vienen a la iglesia pero no conocen a Jesús. Eso pasa cada rato. That happens all the time. Vienen a la iglesia, they come to y church, no conocen a Jesús. And they don't know conocen Jesus. Conocen de Jesús. They know of Jesus. Pero es una gran diferencia conocer a Jesús. But it's a bigger difference to know Jesus. Amen. That confession has to be by revelation. Esa confesión tiene que ser por revelación. We cannot get comfortable no podamos tener buenos cómodos con lo que pensamos que sabemos sobre Jesús. We must go deeper till we know the power of his resurrection. Tenemos que ir más profundo hasta conocer el poder de su resurrección. So he said, Peter, upon this revelation I will build my church. Entonces dijo Pedro, sobre esta revelación edificaré mi iglesia. I want to tell you that the power and the strength in something is determined on who and what gives it to you. Debo decir que el poder y la fuerza de algo se determina, es determinado por la persona que te dio la autoridad sobre eso. Who gives you authority? ¿Quién te da la autoridad? Determines if you really got authority or not. La pregunta es si de verdad tienen autoridad. Right? ¿Verdad? For example, I'm the pastor of this church. Por ejemplo, yo soy el pastor de esta iglesia. Yo tengo la autoridad over you guys, sobre ustedes. But that's what God wanted, right? Porque eso right? es lo que Dios ha querido. You told me I'll serve, but God put me to be on top. Dios me puso para estar por encima. Right? So if I say, hey, go move that chair. Entonces, si yo digo, mueve esa silla, es una orden, y el ujier te para, ¿qué tú le vas a decir? The pastor told me. El pastor me dijo. And then it overrides whatever the usher says. Entonces va por encima de lo que sea que el ujier te dijo. Jesus Christ. That's how we're supposed to live in this world. Así debemos de vivir en este mundo. Jesus gave us authority. Jesús nos dio la autoridad. And when Jesus said, "Be healed," y cuando Jesús diga, "Be restored," sé sano, sé restaurado, o ve predicar el evangelio cuando tú vayas. And the devil says, "Stop! You can't come here." Y cuando el diablo diga, "Para, no puedes estar aquí." What are you going to tell him? ¿Qué tú le vas a decir? Okay, you're right. I'm so sorry. No. Oh, sí, pero tienes razón. Disculpa. Devil. Tú dices, no. Espera un momento, diablo. The person that sent me, el que me mandó, his authority is higher than yours. Es por encima de tu. Excuse me, devil, and you preach and you teach and you disciple. Diablo, y tú predicas y enseñas el evangelio. How many understand that? ¿Cuántos entienden eso? That's not revelation. You must take it by force. Revelación, tiene que tomarlo por fuerza. Take it by force. So the power and the strength in something. Entonces el poder y la fuerza en algo. Is determined on what who gives it to you. Es determinado por quién te lo dio. The authority over someone is determined on who gives it. La autoridad sobre algo se determina por quién te lo dio. Words are powerful and they can build and or destroy. Las palabras son poderosas y pueden edificar o destruir. It can give life or death. Pueden dar vida o muerte. But it all depends on who says it. Pero siempre depende en quién lo dice. Pastor, hear this. Pastor, escucha. I heard a man of God say this. Yo escucho a un hombre de Dios and decir he's like, esto. Man, that's so powerful. Y yo, wow, soy tan poderoso. It's so simple. Es tan simple. That I know you never forget this. Que yo sé que nunca se te va a olvidar. He said, the authority is on somebody who speaks, right? Él dice, la autoridad está sobre aquel que está hablando. And it depends on their authority. Y depende sobre su autoridad. For example, Elijah, come here, baby, real quick. Por ejemplo, if I speak something, si yo hablo algo, and he speaks something that way, y él habla algo, it's two different things. Son dos cosas diferentes. He is a child. Él es un niño. I'm more mature. Yo soy más maduro. I know more. Yo sé más. By experience, por experiencia, por revelación, by walking with the Lord, por caminando con el Señor, over the spread of years, durante todos estos años, intimacy and relationship with the Lord, teniendo intimidad y relación so con el Señor. Believe on when somebody speaks? Entonces, ¿a quién le va a creer cuando hable? You're going to believe the person that you know has integrity, has ¿vas a creer en la persona que tiene integridad? He can say, for example, él puede decir, por ejemplo, he can curse you. Él te puede decir una maldición, un dicho. And I can also curse you. Y yo también te puedo maldecir. But my curse is more powerful than his curse. Pero mi maldición es más poderosa I'm que getting él. Somewhere. It determines not the curse. Lo que lo determina no es la maldición. Be afraid. Esté temeroso. Of who said the curse. De quién fue que te maldijo. Be afraid of who quién te maldijo. Who my God. Ten be temor, afraid of the person who spoke. Ten más temor de la persona que habló. Not what they said. No de lo que yo dijeron. Are you getting it? ¿Entienden? It's not what they say. No se trata de lo que dicen. It's who spoke when they es said it. Es quien habló cuando lo dijeron. My God, Jesus, you speak with authority. Where do you get this wow, authority? Jesús, tú hablas con autoridad. ¿De dónde sacas when esa autoridad? When the Pharisees were preaching the same word for years. Cuando los fariseos han predicado la it's misma palabra por años. Because somebody spoke with authority. Es porque alguien habló con la autoridad. It doesn't matter what they say. No importa qué it's dijeron. It's who says it. Es quien es so when the devil says you can't, entonces cuando el diablo dice que no puede, you won't, no vas a you poder. Can say that, but you have no money.
Cuando él dice no tienes dinero, no vas a ningún lado. No importa. Because you got to tell them it is written. Porque tú le vas a decir es escrito está. Jesus already spoke over your life and your situation. Jesús ya habló sobre tu vida y situación. Entonces, ¿a quién vas a creer? What the devil is saying. Lo que el diablo está diciendo. Or what the Lord already said. O lo que el Señor ya ha dicho. You see, Eve got tricked by the snake. Eva fue engañada por la serpiente. Because she listened to what the devil was saying. Porque ella escuchó lo que estaba diciendo el diablo. Instead of remembering what the Lord has said. En vez de recordar lo que ya había dicho el Señor. Pobre Eva. Poor Eve. Give the Lord a round of applause. Un aplauso. Amen. 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 Oh my God. Thank you, my God. Holy Spirit of God, help me out over here. Here, Jesus Himself gives us the keys of the kingdom. Aquí Jesús habla sobre las llaves del reino. And keys means authority. How many people got y keys over llaves here? Significa autoridad. ¿Cuántos aquí tienen that llaves? That means you can enter your house. Significa que tú puedes entrar en tu casa. And one day you give me the keys of your car, I can drive your car. Y cuando tú tengas llave para tu carro, keys puedes conducir authority. Tu carro. Las llaves son and autoridad. Jesus said here, keys, plural. Y Jesús habló de llaves, es plural. He didn't give one key. No dio una sola llave. See, the church has the keys. La iglesia to many tiene las llaves. I'm going to tell that later. Y voy a hablar sobre eso. King Jesus himself, the King of Glory, like it says over there. El Rey Jesús el mismo, el Rey de Gloria. Power and authority. Nos dio el poder y la autoridad. And we are backed by His kingdom and His army and His provision. Y somos respaldados por su reino, su ejército y su provisión. An ambassador is somebody who represents and makes laws for that country. Un embajador es alguien que representa otra nación. There's an American embassy in China. Hay un embajador de América en China. We send ambassadors to go there. Nosotros mandamos embajadores que vayan. And implement the laws of America. Y que implementen allá las leyes de América. Right? So when Jesus sends us, we are ambassadors. Cuando Jesús nos manda, somos sus embajadores aquí en esta tierra. Because we're not from this world. Porque we're not from this world. No somos este mundo. We're from the kingdom of heaven. Somos del reino del cielo. So we're sent. Entonces somos mandados. You're only, I don't know if you've seen those movies where they're born somewhere, but it's just that they were sent. No sé si has visto esa película donde dicen you que nacieron right? en un lugar, pero so en verdad fueron mandados. We entonces fuimos nacidos aquí, pero fuimos mandados por el Espíritu de Dios. So we're in a mission. Entonces estamos en una misión. And when you understand that, y cuando tú entiendes eso, will make sense in their life. Todo va a tener sentido en tu attacks, vida. De por qué los ataques, por qué tanto sickness, van contra ti con la disease, enfermedad, with tribulations. Con tribulaciones. We are in a war. Estamos en una guerra. Jesus said, listen man, they don't love me, they don't love you either. Jesús dijo, mira, si no me aman a mí, a ti tampoco te van a amar. Can we go to another microphone, man of God? So, just like they hated me, they're going to hate you. O sea, así como me odian a mí, te van a odiar a ti. Because they don't know me, they're not going to know you either. Porque si no me conocen a mí, tampoco te van because a conocer you're not a ti. Because if they knew you or me, porque si te conocieran a ti o a they mí, they wouldn't do those things. No see, hicieran the esas world cosas. Doesn't know us. Can take that. El mundo no lo conoce. It doesn't know us. So therefore it hates us. Amen. That's why the fights and the quarrels. Por eso las peleas. There is a key for every problem in the world. Hay una llave para cada problema en esta tierra. But it's only to be solved by the church. Y tiene que ser resolvido por la iglesia. I'm talking about the power of the church. Hablamos sobre el poder de la iglesia. Estamos hablando sobre so el poder de la iglesia. So the church has the keys. Entonces la iglesia tiene las llaves. To the healing of the world. Para la sanidad del mundo. God didn't give the keys to the world. Dios no le dio he gave las it to the church. Al mundo, se lo dio a la iglesia. And we are the church. Y nosotros somos esa iglesia. Give a little more value, man of God. I need more power in those words. Amen. Say, we have the keys. Nosotros tenemos las llaves. Dilo. Say, we have the keys. Dilo, nosotros amen. Tenemos las llaves. We have the authority over sickness. Tenemos la autoridad sobre la and enfermedad. Over death. Y sobre la muerte. Because the gates of hell porque las puertas del infierno shall not prevail against no the church of God. Van a prevalecer sobre la iglesia do you know del what Señor. The gates mean? ¿Tú sabes lo que significa las puertas? Back then, gates mean en ese tiempo, it's a place where the law people, the authority, the judges, the king met. A la puerta es el lugar donde las autoridades, los and reyes, that's where they implement the laws. Iban a ir y ahí en ese lugar implementaban las that's leyes de ese reino. Ahí ellos hacían the cambios commerce there and everything. That's de where comercio. The economy is at. Ahí donde that's está Wall la Street. Ahí está that's Wall the Supreme Street. Court at the same time. Ahí está la Corte Suprema al mismo so tiempo. They legislate laws. Entonces ahí ellos pasaron so leyes. So speak about gates. Entonces cuando hablamos he de said, puertas. The gates él dijo y las puertas not prevail against the church, del infierno no prevalecerán means that contra the laws la iglesia. Of hell significa que las leyes and del the infierno will not prevail against the church. Y la majestad somebody no va a prevalecer sobre la iglesia. Alguien dijo Jesús. No matter what law the devil passes. No, sin importar qué ley yo pasa. Or what they want to
do against us, o qué quieren hacer contra ti, no va a prevalecer. Prevail means to overcome. Prevalecer significa sobrepasar, to conquer, a conquistar. Anybody know that verse in Isaiah 57:14? 54:14? ¿Conoce ese versículo en Isaías 57:14? No weapon formed against me, ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. And never said that it wouldn't be formed against you. Nunca dijo que no iba a ser formada. Another verse said, "No weapon fashioned against me shall prosper." Otra versión dice que ninguna arma hecha contra mí va a prosperar. The weapon is going to be formed. Las armas van a ser formadas. But it shall not prosper. Pero no van a prosperar. The attacks from the gates of hell are going to come to us. Los ataques del infierno van a venir hacia nosotros, pero no va a prevalecer. It shall not prevail. No va a prevalecer. Your situation is light. La situación tuya es leve. It's only for a bigger weight of glory that's coming upon your life. Solamente para un peso mayor de gloria que viene hacia so tu this vida. Coronavirus, entonces este coronavirus, it shall not prevail. Whatever no it came from, prevalecer de donde sea, it has to go back. De donde quiera que come on, vino, give it to tiene the Lord. Que regresar. Dáselo al Señor. That's why he gave us the power to bind and loose. Por eso nos dio el poder de atar y desatar. And whatever we bind or declare to be improper and unlawful, y lo que sea que atamos o declaramos impropio o ilegal, will have already been bounded in heaven. Ya hubiese sido atado en el cielo. That's the key in exercising the authority. Esa es la llave en ejercitar la autoridad. That a declaration comes from the word of God. Que la declaración viene de la palabra de Dios. See, it says that it's already bound in heaven. Dice que ya ha sido atado en el cielo. Pastor, many people get confused, right? Pastor, muchas personas lo confunden. Whatever we bind on earth, dicen que lo que sea que atamos en la tierra, shall be bound in heaven. Va a ser atado en el cielo. To bind means to tie up, right? Para atar significa amarrar, ¿verdad? That means it's already tied up in heaven. Significa que ya está atado, amarrado en el cielo. It's in heaven. Es en el cielo. We gotta get it from heaven. Tenemos que conseguirlo del cielo. What happens is that we use that scripture religiously. Lo que pasamos que usamos esa escritura religiosamente. And we want to bind everything. Y queremos atar todo. That's not even the word of God. Que ni está en la palabra de Dios. Hear this. Escuchen whatever esto. You bind on earth, lo que sea que ates en la tierra, that's already bound in heaven, que ya está atado en el cielo, it's gonna come to pass. Va a pasar. Is there a sickness in heaven? ¿Hay enfermedad en el cielo? Is there sickness in heaven? ¿Hay enfermedad en el cielo? So what happens if I bind it? Entonces, ¿qué pasa si yo lo ato? It's already bound. Ya está atado. So when it says sickness, coronavirus, leave in the name of Jesus. Cuando diga enfermedad, coronavirus, vete en el nombre de Jesús. An army of angels come to bind up that demon or whatever it is. Un ejército de ángeles vienen a amarrar, atar ese demonio, lo que sea que es. Division is not in heaven. La división no está en el There's cielo. No sadness or sorrow. No hay tristeza. So you can bind that. Entonces lo puedes atar. And whatever we lose or permit or declare, o lo que sea que desatamos o permitimos o declaramos, lawful on earth, ilegal aquí en la tierra, we have already been loosed in heaven. Ya hubiese sido desatado so en el cielo. Already was up there. Entonces ya hubiese sido desatado there's en el a, cielo. There's a treasury department in heaven. Hay un departamento de tesorería you see, you got en el Fort Knox, right? In Arizona somewhere? Ve que tenemos Fort Knox en Arizona, en Gold Reserve is at? ¿A dónde están los reservos de oro? There's one in Wall Street. Hay uno también en Wall There's Street. There's a building that has the Gold Reserve down there. Hay un edificio donde abajo también tienen un reservo full de of gold, oro. Gold bars. Un basement lleno de oro. That's their reserve. Esa es su reserva. Reserve is the just in case. La reserva es see, por, my el, God, por el caso. My God's heaven is full of treasure. And it's not no reserve. El cielo de mi Dios está it's not lleno no reserve. De and he is the God of the silver and the gold. Y no es por reserva. Él es el Dios del oro y la plata. And it's stronger than Fort Knox. Y es más fuerte que Fort that Knox. No thief, no moth shall come and steal. Ningún ladrón, ninguna langosta your va a poder entrar a robarlo. Your finances are protected in heaven. Tus finanzas están protegidas en el cielo. Come on, give him a round of applause. Dar un aplauso. Amén. No vault is bigger than the vault of heaven. Amen. Ninguna segura es más grande que la que está en el cielo. All right, I'm gonna. I feel like I was supposed to say, "Okay, calm down, Pastor. You give me a little more and then finish." Because I haven't even. That was my intro. Yo siento que el Espíritu Santo me está diciendo, "Okay, Pastor, cálmate. Vamos un poquito suave para ya terminar. Solamente mi introducción." What is the church? ¿Qué es la iglesia? Church means in Latin, ecclesia. La iglesia en latín. Ecclesia. Significa iglesia. Okay. Well, the word. It's a compound of two words. Y la palabra es una combinación de dos palabras. Ecclesia. Ecclesia. Ek means a preposition meaning out of. Ek means out of. Ek significa desde afuera. Saliendo. Saliendo. And the second part is kaleo, which is signifying to call. Y kale que significa llamar. In other words, we are the called out ones. Entonces somos aquellos llamados desde. How many believe that God called you from the kingdom of darkness to the kingdom of light?
¿Cuántos creen que el Señor te llamó desde el reino de la tiniebla hacia la luz? This is the temple. Entonces este es el templo. We've been praying for a temple. Hemos estado orando por un templo. But now we need the church. Pero ahora necesitamos la iglesia. It's by tradition we call it, let's go to church. Es por tradición que decimos vamos para la iglesia. But we know what we mean. Pero sabemos lo que but significa. But we need to know what it really means. It means we are the called. Necesitamos de verdad saber lo que significa. Que nosotros somos los llamados. A donde hay dos o tres en acuerdo. The Lord is there. El Señor está ahí. People start churches literally in mountains. Algunos comienzan iglesias literalmente en montañas, en casas. Start a church in the corner. Puedes comenzar una iglesia en una esquina, amen. So we are the called out ones. Entonces somos aquellos llamados. Amen. So God gives us power to become sons of God. Entonces el Señor nos da el poder de ser hijos de Dios. Says in John 1:12. La palabra de Dios dice en Juan 1:12. That to as many believe in His name, He gave them power to become sons of God. Quien sea que crea en su nombre le da el poder de ser hijo de Dios. Poder y poder con P. Poder. Power, de no, ser poder hijo en el nombre de Jesús. Come on, power. He gave us power to become sons. Él nos dio el poder de ser hijos. If you believe His name. Si tú crees en su nombre. See, there's a condition. Hay una condición. Peter said, you Pedro are the Christ, dijo, eres el Cristo. The Messiah. El Mesías. He believed in His name. Él creía so en su nombre. The power to become, entonces le dio el poder de ser. To come against the church, against the gates of hell. De venir contra las puertas when del infierno. When you believe in His name, cuando tú crees en there su was nombre, power. Hay poder. How many believe there's power in the name of Jesus? ¿Cuántos creen que hay poder en Amen. El nombre de there's Jesús? There's power in the name of Jesus. Amen. Come on, give it to me loud and proud. Dar un aplauso. So not only we are the church, entonces no solamente somos la iglesia, and He is the head, y Él es la cabeza, but we are also sons and daughters, sino que también somos hijos qué y hijas. Bonito es Dios. How nice is God? He gave us authority in the spiritual realm, Él nos dio autoridad en el mundo espiritual contra el infierno, but He also gave us, pero también nos dio authority as sons and daughters, autoridad como hijos y hijas. Amen, amen. Amen. The amen. Church is the only entity with the power to change a person. La iglesia es la única entidad con el poder de cambiar una persona. The church is the only entity to change a family and a nation. Es la única entidad para poder cambiar una familia y una nación. Without the church, America is not going nowhere. Sin la iglesia, América no va para ningún lado. Matter of fact, it was founded in the church. En, por encima de eso ha sido fundado it sobre was la iglesia. Founded in God. Se fundó sobre Dios. And if you take God out of America, y cuando sale, sacas a Dios de there América, will be no America. No hay América. So we the church got to fight and pray. Entonces nosotros la iglesia tenemos que pelear. So we can remain America. Y orar para que podamos permanecer en America. God remains in America. Y que el Señor se mantenga en América. Paul said in Romans, I'm not ashamed of the gospel. Pablo dijo a Romanos, no me avergüenzo del evangelio. Because it is the power of God. Porque es el poder de Dios. For salvation. Para la salvación. For those who believe. Para aquellos que creen. See the gospel. El evangelio. Is above the world. Es por encima del mundo. We shall not be ashamed, young people. No tenemos que estar avergüenzados, jóvenes. Because it is the power of who? Del evangelio, porque es el poder de quién? But of the living God that you serve. No de ti, pero sino que el Dios que vive. And it's only through the gospel. Es por el evangelio. That people can change. Que las personas cambian, que naciones pueden cambiar, God, por el poder de Dios, storms, podamos parar tempestades, huracanes. To rain down from heaven. Podemos llamar que el fuego descienda desde el cielo fire. O podemos parar un fuego. Rain, podemos llamar la lluvia and stop the rain. Y también parar la lluvia. ¿Cuántos creen que lo pueden hacer en el poder? Tenemos el poder de hacerlo. Somos la iglesia. We are the called out ones. Somos aquellos llamados. Amen. I'm gonna land the plane now. Ahora voy a aterrizar el avión. The gospel is the power of God. Somebody say that out loud. Y el evangelio es el poder del Señor. Dilo Amen. Alto. God has given us power and dominion to rule and govern and subdue the earth. Dios nos ha dado el poder y el dominio para gobernar la tierra. Way back then. En aquel tiempo. Genesis 1:27. En Génesis 1:27. God gave them power and dominion. Él le dio el poder y el to dominio. To subdue kingdoms. Para poder subjugar reinados. We have the power to subdue. Tenemos el poder de subjugar. We were created by God. Hemos sido creados por Dios. To rule. Para gobernar. To dominion. To have dominion, para tener dominio over the power of the enemy. Sobre el poder del enemigo. We the church have power. Nosotros la iglesia tenemos el poder. How many believe that? ¿Cuántos lo creen? I want you to get up in a second. I want to pray. Quiero que se paren. Quiero orar. I feel like stopping there. Siento pararme ahí. There's more. Hay más. For next Sunday we shall continue the series. Pero el próximo domingo vamos a continuar esta serie. Understand this, porque necesito que lo that entiendan. God is calling us out back again. Que Dios nos está llamando otra vez. I spoke about before yesterday. Antes de ayer yo hablé about how Pharaoh que el faraón had the Egyptians of the Israelites captive and slaves. Tenían los israelitas and como esclavos. God told Moses, "Go set my people free." Y Moisés fue y le dijo,
ve. Let my people go, Pharaoh. Deja que mi pueblo se vaya. He said, no, 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 él no. Dijo, no, 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 no. And only after the plagues. Y solamente después de las plagas. He gave in. Fue cuando él se rindió. But at one point during the plagues, I think it was the seventh plague. En un punto de, entre las plagas, yo creo que era el séptimo. Él dijo, okay. You can go worship. Tú puedes ir a adorar. But do it in here. Pero hazlo aquí. Moses didn't say, okay, yay, let's worship in here at least. Moisés no dijo, okay, por lo menos vamos a adorar aquí. Because the command from God was, porque el mandato del Señor go fue, 3 days in the desert, ve para el desierto, and worship me. Y adóreme allá. Then again another plague came. Entonces otra vez vino otra plaga. Pharaoh said, I will not let you go. El faraón dijo, no te voy a dejar ir. Okay, okay. Okay. Do it, but do it only in the desert, but not 3 days ahead. Hazlo en el desierto, pero hazlo 3 días en adelante. Moses said no. Moisés dijo no. That's not what God said. Eso no fue lo que habló Dios. The power and authority. Tenemos que tener el poder when y la autoridad. Speaks, no. Que cuando Dios habla tell, es no. No, devil, that's not what God said. Dice, no, diablo, eso no fue lo that's que dijo Dios. Me last night eso in the no fue place. Lo que él me dijo anoche en we el lugar secreto. Say no. Tenemos la autoridad say no. De decir que no. Dilo. Say no. Di que no. Say no loud. Di que no alto. Say power. Di poder. Say no. Di no. We don't have to do everything they tell us to do. No tenemos que hacer you todo lo no. Que nos mandan. Podemos decir que no. We don't have to be slaves of the devil. No tenemos que ser you can say choose not to diablo. Fornicate. Puedes no. Decidir no fornicar. I choose not to lie. No, yo decido I no mentir. I choose not to gossip. Yo decido no. I choose to go to church. Yo decido ir a la iglesia. You can say no. Puedes decir you que no. You are free to do so. Pero tienes miedo de hacerlo. But we first have to rebuke the spirit of fear. Y primero tenemos que it's reprender fear, ese no. Espíritu de temor y decir el temor the perfect no. Perfect love of God. El amor perfecto cast de Dios out all fear. Echa fuera todo el temor. And the church, the people of God right now. Y ahora mismo el pueblo de Dios. We're like in caves hiding. Estamos como una jaula escondiéndonos de esta enfermedad. The devil is winning over the church. El diablo está ganando sobre until la iglesia. We come out hasta que nosotros and say nos no more coronavirus, y decimos no not más my coronavirus. People, and say as for me my house, y decimos yo y mi casa, we will serve the Lord. Serviremos how many al believe Señor. That? Give him a round of applause. Lo creen? Dale un aplauso. Church, it's time to come out. Iglesia, es tiempo de salir. Come out of your houses. Es tiempo de salir de su come casa, back to the temple. Regresar al templo. Come worship together with us. Ven adorar junto come con nosotros. Come out from that fear in the name of Jesus. Sal de ese temor en el nombre come de Jesús. Come out from that depression in the name of Jesus. Sal de esa depresión come en el nombre from de Jesús. Come out from the spirit of suicide in the name of Jesus. Sal de ese espíritu somebody de shout, come out, come out, come out. Alguien come grita, sal, sal, it's time sal. To come out and praise the es Lord. Es tiempo de salir y adorar al Señor. To go back to the streets. Es tiempo de salir a la calle y evangelizar. There's some people that are dying. Hay personas muriéndose y esa sangre está sobre nuestros hombros hasta que lo predicamos. Church, come out. Iglesia, let's sal. Get together again. Vamos a juntarnos. I want to pray for pastors. Yo quiero orar por los pastores que no tienen templo. Because many of them lost the temple. Porque muchos han perdido because su templo. Church members porque esos mismos miembros de iglesia han parado de diezmar y ofrendar. ¿Y qué vamos a hacer without si no cerrar? Tithe, sin el diezmo. Without your ofrenda. Sin your offering, we can't remain open. No podamos mantenernos abiertos. Without people, I can't pastor. Sin personas no puedo we pastorear. Need to come back to the church. Necesitamos regresar a la iglesia. Pastor, open the temple. Y decir, pastor, abre la iglesia. Pastor, I need Jesus. Necesito a Cristo. I'm dying without praise and worship. Estoy muriéndome sin adoración let's y alabanza. Let's not fear. No vamos a temer. Father, we pray for those pastors. Señor, yo oro por esos pastores. They had to close down. Que han tenido que cerrar. Because of very ex circumstances. Por las circunstancias. Father, we pray. Señor, oramos. That you return their sheep to them, que Father God. Que tú regreses hacia ellos sus ovejas. That the church will get together. Que la iglesia va a regresar. That they will lift up again, my God. Que se van a levantar una vez más. Y congregarse. And seek your face, my God. Y buscar tu rostro. And humble down and repent of their sins, Father God. Y humillarse y arrepentirse. And you have promised to heal the land. Y tú has prometido Father, heal sanar America. La tierra. Señor, sana America. Father, heal Brownsville. Señor, sana Brownsville. Father, heal Mars Ministry. Señor, sana Mars Ministry. Father, heal your church in Señor, the name of Jesus. Sana tu iglesia en el my God, Jesus. Empower your church with the Holy Spirit once again. El poder de la iglesia es el Espíritu revive, Santo. Revive, somebody revive. Somebody say revive. Revive, revive in the name of Jesus. Rabasoto, rabamando, roboso, kundore. Father, revive in the name of Jesus. Señor, revive en el nombre de Jesús. We thank you, Father God. Damos la gracia, give him a round Señor. Of applause. Amen. I believe that very soon these chairs will be filled in the name of Jesus. First of all, with the presence of God, and then with people.